44. Heute beginnt diese Fußballmannschaft ihr Training. Ein Team, das vom Tageszentrum der Race Stiftung gefördert wird. Die Leute sind im Fußball und wenn sie zum Training kommen, sind sie die Probleme, die sie haben, sie apartieren. Denn die Spieler des Teams sind obdachlos. Fußball ist eine Therapie für sie, die ihren Kopf frei macht und hilft, ihre Probleme zu bewältigen. Somos un equipo sin techo, pero el techo nos lo marcamos nosotros, con nuestro comportamiento en el campo, con la unión. Pasa, señores, que se me ha olvidado la rodillera en casa. Cuidadito con las patas, ¿vale? Que si calentamos de cachondeo, luego estamos cada 5 minutos parando el partido, ¿vale? Vamos a centrarnos en las lesiones que tenemos, ¿vale? Y ahora vamos a pasarnos lo que es eso. Nos ayuda a pensar en otras cosas, que no es decir que está pensando todo el día. Hoy estoy tirado en la calle, mañana también, ahora no tengo para comer. Para eso está este tipo de iniciativas, para cortar ese ciclo precisamente y que la gente encuentre una motivación y una esperanza como para decir, quiero salir de todo esto, voy a luchar por ello. NGOs schätzen 33.000 Obdachlose in Spanien, Menschen, die im Leben verloren haben. Die Race-Stiftung arbeitet mit ihnen, aber warum Fußball? A ver, el fútbol lo utilizamos como una excusa, ¿no? Para acercarnos a las personas y vas metiéndote en un itinerario personalizado justamente para él, para intentar buscar todos los medios para salir de la situación en la que está. Dieses Jahr gewann das Team der Stiftung die spanische Meisterschaft im Straßenfußball. Werden sie es wieder schaffen? Wer weiß. Doch bei diesem obdachlosen Team wird die Punktezahl wohl das Unwichtigste sein.